Vamos a intentar explicar cómo se trata una crisis de asma. Para empezar, tenemos que saber cuándo estamos ante una crisis de asma. El paciente tiene síntomas que empeoran en pocas horas o en días, disminuyendo la capacidad pulmonar progresivamente. Además, estos síntomas no mejoran con el tratamiento habitual para nuestro asma, generalmente broncodilatadores. El objetivo del tratamiento de la crisis es preservar, por un lado, la vida del paciente, que puede correr peligro en los casos graves, y revertir los síntomas lo antes posible. La crisis de asma agobia al paciente y a las personas que están a su alrededor. El paciente inicialmente tiene que incorporarse para facilitar la respiración e intentar coger aire con la intensidad que la crisis lo permita. Más vale coger poco aire que nada. Y el tratamiento es muy importante que se inicie lo antes posible. El paciente debe saber reconocer la gravedad de la crisis. Establecemos 3 grados de gravedad. Llamamos crisis leve cuando los síntomas aparecen al hacer alguna actividad física, pero no en reposo. Observamos que la frecuencia cardíaca aumenta. Se puede hablar o, en caso de bebés, pueden llorar. El tratamiento en estos casos es simple y lo único que hay que hacer es aumentar la frecuencia en el uso de los broncodilatadores de acción rápida y seguir con nuestro tratamiento habitual en cuanto nos hayamos recuperado. Generalmente no requiere atención médica. Estamos ante una crisis moderada cuando los síntomas ya aparecen en reposo. No nos permiten realizar ninguna actividad física porque empeoran. Observamos un aumento importante de la frecuencia cardíaca. Observamos que aparece fatiga o falta de aire solo con hablar o en los niños con llorar. En estos casos, además de aumentar la frecuencia del broncodilatador inhalado que tenemos en casa, hay que solicitar ayuda médica para completar la pauta del tratamiento. Y es una crisis grave o incluso muy grave cuando, además de los síntomas anteriores, existe una disminución del nivel de conciencia, incluso podemos llegar a la pérdida de esta. Puede aparecer un color azulado en labios o dedos por falta de oxigenación de la sangre y aparece un característico tiraje intercostal para poder ayudar a respirar. Esta situación es grave o extremadamente grave y se debe acudir a un servicio de urgencias lo antes posible. Incluso llamar al teléfono de emergencia si estamos solos. Conclusión. Hay que saber valorar la intensidad de la crisis para poder actuar correctamente. El buen uso de estos aspectos hace que una crisis no sea nada importante en tu vida.